resulta que estamos en el arca de Noé, Marce. Estaba ahí, Noé, en su camarote, tranquilo, haciéndose un solitario, yupi, la, estaba jugando las cartas, un solitario. Y el barco Bolón, que empieza a hacer así, para allá, para se me hunde el barco, sale, pancarta de punta a punta, festeje la salvación del mundo con el gran Partuzón. ¡No! ¡Marce! Todos los animales cepillando, el elefante le daba la hormiguita, el hipopótamo a la cotorra, un bolonqui total. Se enoja, ¿no? Pero esto que puede estar todo loco. Estamos todos locos. ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Qué nos pasa, muchachos? Yo les salvo la vida y así me lo pagan. ¿Sabe qué voy a hacer? Y le sacó el instrumento a todo. Agarró todo, lo colgó en el vestuario. Dice, se los voy a devolver cuando me den la fichita. Y no. Sea su turno. Y empiezan a pasar los días. Estaba la monita jugando a las cartas, la canasta con las amigas. Pasa el mono. Ya vas a ver cómo vas a sufrir el miércoles. Yupi, se va. Déjate de joder, sigue jugando. Pasa de nuevo. ¿Sabés cómo vas a morder la almohada? ¿Sabes? Los lagrimones, así te voy a sacar. Yo empiezo a enojar, la monita va, Noé. Le dice, el mono me anda verdugueando, me dice que voy a sufrir. Yo sé lo que me va a pasar el miércoles, pero es para que él lo diga delante de todas mis amigas. Lo llama Noé a la oficina. Venga, mono insolente, para acá que le salvo la... Mono quilombero, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué va a sufrir la mona el miércoles? Ah, no sé, pero ayer jugando al truco le gané la ficha al burro. ¡Yupi!